¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Counter-Strike! En el día de hoy, como estáis viendo, vamos a darle caña a las mejores jugadas de la SL Pro League Season 20, chicos y chicas. Eventazo que ha durado 3 semanas, si no me equivoco, donde están los mejores equipos del mundo. Y la final fue espectacular. Hasta las últimas rondas no se supo quién iba a ganar. Y lo mejor de estos eventos, que son presenciales y se dicen absolutamente de todo. Lo vimos el día de ayer con los mayores flicks y momentos graciosos. Los jugadores no se cortan el pelo. Gravity matando en el aire a Nico y casi a Snacks. Nico, bueno, riéndose, pero ni puta gracia. O sea, la típica risa que sueltas. Y bueno, 9Z no tuvo suerte de pasar a los playoffs, al igual que Koi. La verdad es que Koi, evento para olvidar. 9Z se le dio algo mejor. Esperemos que el siguiente nos vaya mucho, mucho, mucho mejor. Qué locura, tú. Cómo se le va la noche a ese pibe, ¿eh? Aquí tenemos a Slacks, un auténtico titán. Y tenemos que hablar de Cadian en Astralis. Absoluta locura lo que acaba de ocurrir. Cadian, que le pegaron la puñalada. Y bueno, va a volver a jugar con ese dúo que se fue de Heroic, como sabéis. Y Salomón Rondón de Blade, ¿eh? Salomón Rondón con ese 4K. Y también hoy ha habido un nuevo fichaje en Fnatic, pero se me ha olvidado quién, tío. El fichaje era muy interesante. A ver si me acuerdo a lo largo del vídeo. Bueno, Woxic. Absoluto animal. Fallen. Parece que el tiempo no pasa por él, ¿eh? Sigue dando caña y le da tiempo. Fijaros que le intenta meter el noscope y no lo consigue. Y a Zonic no le gustó. Y bueno, Falcons. Yo creo que Zonic está diciendo que venga ya Nico, por el amor de Dios. Que venga ya Nico, que como sabéis, se filtró su fichaje después del Major de Shanghai, en teoría. Bueno, lanzando besitos, Torsi. Mouse. Que no le fue muy allá el evento, ¿eh? Si no se parte las piernas, pero le basta para matar a Senzu. Y Spirit, otro equipo que, lastimosamente, no se encuentran cómodos, ¿eh? Uf. Qué deleteado lo acaba de meter. ¿Qué cojones? Perdón. Menudo, ¿eh? Se acaba de sacar el animal. What? El transfer buenísimo de Crimbo. Ah, lo de ir reeditando es una absoluta barbaridad. Segu. Un Vitality. Que no ha tenido el mejor Apex, ¿no? Qué lástima. Ah, bueno, salta desde la pela. Lo de que se ponga a saltar y matar. Luego con Fallen. Uf, qué balón le ha metido. Madre mía, tú. Experto en la MP9, ¿no? Va a generar contra economía. Uf. Pobre Ale. Es en IP, veremos lo que pasa, ¿no? Qué bien. Hostias. Él tiene inside. Atravesando cara. Oh, que va, se cuela la cueva. Madre mía. La cara de Donk, ¿eh? Toma. Joder, el 9-10, tú. Un Eternal Fire que ha sorprendido absolutamente a todo el mundo. Toma. Han jugado muy bien, ¿eh? Y es lo que os he dicho, la final, muy bonita, muy, muy bonita. No sé si pondrán esa triple que se sacaron en, no sé si en la penúltima ronda, en larga de 2-2, pero eso decidió el partido, yo creo. Vamos a ver, Safi. Main Brasil, sorprendente, ¿eh? Sorprendente los brasileños. Si no me equivoco, semifinalistas, ¿no? O sea, locura. Van a escalar un montonazo de puestos. Sin lugar a dudas. Ganando a G2. Los de G2 no se lo creían, ¿eh? Un G2, si no me equivoco, semifinalista.
Tuve ese partido con Navi también muy bueno. Snacks, un poquito ahí. Lastimosamente. Spinks hace muy bueno, tío. Muy bueno. Bonita camiseta, esta de Vitality, me gustó mucho. Opa. Vaya Ferrari Pig Metal, cabrón, tú. ¿EJ no se enteraba de dónde estaba? Madre mía, tú. No se lo creen. ¡Wow! Un pixel. Era la muñeca eso, Un pixel. Y hace el ninja, ¿no? Y hace el ninja, tú. Ok, transición a playoffs. Toma colateral. Ahí tenla fire. ¿Quién creéis que va a quedar top 1 este año, Tengo ganas de leeros en los comentarios. No, Zaiwu. Como siempre rindiendo el pibe, Como siempre rindiendo. Ahora que tiene gafas, antes no veía. Pues imaginaros ahora que ve. Esto lo vimos ayer, ¿no? Que si no me equivoco, le meten el turnón de su vida. Fijaros en esto. Estaba coladito, tal. Oye, chicos, que lo tengo todo controlado. Pues hace Overcook, porque fijaros en esto. Fijaros en esto, tú. Qué bien. Y encima tiene bomba. Qué bonita es la WP de... Tiene 4 o 5 pegatinas de box. Tiene 4. Hay pocos crafteos de 5 pegatinas de tan caras, Qué partidazo fue este, tío. Toma. La de toda la vida de Santares. Da mucho ajo el pibe. No sé qué reconocerlo. Lo de Ferrari Pink ya se queda antiguado. Toma. Y también se hace este, claro que sí. Qué pena. Pero explota y lo tenemos. Salomón Rondón de Santares. Vuelven los turcos, Ese Space Soldier que fue tan top. Toma. Qué balonazo lo acabo de meter. Ay, qué balonazo. Está loco, el Kree está loco. Toma. Tengo una gana de que pongan los clips de la final, chicos. Y sacando a relucir el dedo del medio. JL, criticado, pero como dije ayer, me parece perfecto. Que haya un poco de salsa, ¿no? JL, que ha estado a un nivel espectacular y, si no me equivoco, ha sido el MVP, Y un Mals que poquito a poco va carburando el guatemalteco. Un menudo, se ha sacado, tú. Y Bit bien, Bit bien. Ha vuelto el loco. No se lo creía. No se lo creía, Hunter. Partidazo este, Ya estamos en la final. Qué partidazo fue, tío. Fue muy buen partido este, tío. Y el público completamente loco. Madre mía, tú. Las veretas, tío. Las veretas.
You do, JL. What can you do? Isolates missed shot from Woxic. Zantara to provide the covering fire, pushing in. Two of the three. And now it looks like JL's done it. Magia with the kit on. JL, what's his plan? Se ponen a gritar, tío. Se han quejado del ruido del público, eh. Se han quejado. Y bueno. El último mapa es de las dos. Vi diciendo que se los llevaban. Esta jugada, tío. Esta jugada fue espectacular. Le tiraron una flash de locos para hacerse esa play. Yo creo que ahí acabó el partido. Y bueno, enhorabuena de corazón a Navi, que siguen demostrando que están siendo un equipo increíble. Con esto, chicos y chicas, me despido. Deseando de corazón que hayáis disfrutado de este resumen. Como siempre, el canal de Virre en la descripción. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!